Hola a todos, buenas tardes. Soy Elsa Farros. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy día 9 del 3 de 2021? Es decir, un día intenso desde que nos hemos levantado en Europa la madrugada del hemisferio sur. Es una integración solar directa al punto del alma. Y muchos me preguntaréis, ¿qué es el punto del alma? El punto del alma es la parte del chakra corazón situada en las dorsales que va sacando todos los hilitos hacia lo que es el aura o el cuerpo causal, lo que llamamos el conjunto de hebras de luz que nos unen a la sabiduría del pasado. Es decir, imaginaros que yo en una vida tengo un proceso. Y lo cumplo o no lo cumplo, será según yo me mueva por mi contrato de vida. Pero tanto si lo cumplo como si no, acumulo unos aprendizajes y una sabiduría de alma, que es lo que podemos consultar habitualmente en registros acásicos. Bien ahora lo podremos hacer de forma consciente es como si todo ese material lo tuviéramos disponible. podemos tener revelaciones sobre nosotros mismos tomas de conciencia de la realidad sobre nosotros mismos en cualquier momento vale por ejemplo yo antes de él me estaba ma maquillando. Y cuando me vi en el espejo tuve un flash y me di cuenta que uno de los temas por los cuales no me maquillo es porque me parezco mucho físicamente a mi madre. Y aunque no tengo nada con ella, me di cuenta que no quería eh, en una parte en mi niña interior asumir algunos roles del femenino de mi linaje que habían abusado del masculino. Entonces me lo tuve que trabajar. ¿Por qué os pongo mi ejemplo? Porque no me gusta hablar de terceros o de los que no están presentes. Prefiero hablar desde mí, ¿vale? desde mi propia experiencia. Son días de estar muy atentos de las eh, imágenes o de los flashes o de lo, aquello que parece que estemos pensando, porque en realidad es el Dios superior que nos está dando mensajes claros sobre uno mismo, sus decisiones y sus consecuencias. Entonces, el trabajo de hoy es muy potente. Desde altas horas de la madrugada a las 3, 4 de la mañana en Europa han empezado a bajar hilos que bajan por las cervicales, que se expanden por la espalda y que ensanchan físicamente el ADN. Es una integración de fisicalidad. O sea, hacernos muy presentes en el cuerpo físico. Eso está chocando con profundas crisis de ansiedad, trastornos circulatorios, mareos o dolores de columna. ¿Por qué? Porque no hemos hecho los deberes. O sea, no podemos culpar al sol, ni a los pleiadianos, ni al resto. O sea,. Estamos ya conscientes de lo que tenemos que cambiar, de lo que tenemos que alejar, del respeto que le debemos a los otros seres, aunque no sea nuestra conciencia, y del respeto que nos merecemos y que hemos de regalarnos a nosotros mismos. Hoy Serapis Bay me decía: regálame paz, regálame paz al planeta. O sea, seamos ya los constructores de esa paz interna porque la multidimensionalidad de hoy, agosto, va a ir en aumento cada día. Esta multidimensionalidad se trata de cuánto amor soy capaz de integrar en mi propio corazón. Eso va a marcar cómo voy a hablar con el panadero, cómo voy a hablar con mis hijos, cómo me van a hablar los demás, cómo voy a dormir, cómo me va a entrar la alimentación o la voy a rechazar, alergias, sueños, trastornos. Todo va a depender de la cantidad de amor que me atrevo a albergar en mi corazón. Y esa cantidad de amor va a depender de mis decisiones y elecciones. Para ello nos están recableando intensamente, integrando toda esta frecuencia de luz en el interior del chakra corazón, tanto por delante pero por detrás. ¿Qué ocurre en las cervicales? ¿Por qué estamos sintiendo tan fuertemente las cervicales? Son el portal del libre albedrío. La C1, la C2, la C3, la C4 contienen las memorias de ADN, de libertad absoluta, de permiso para llevar adelante mi propia vida, de escuchar a mi propio corazón, el portal del perdón a mis otras conciencias no a lo que me envuelve, sino a mis actitudes en otros planos. Todas ellas están siendo reconectadas, iluminadas para que aprendamos lo que tengamos que aprender y esa unión cervical sacro, esa columna solar, puede albergar más partes de mí a partir de finales de marzo. Dijimos claramente que estos días eran de calma e integración eso no significa que el cuerpo no siga asumiendo el reto de la ascensión. significa que por lo menos no hay tsunamis emocionales, significa que estamos en un tiempo de regalo y de integración del propio yo superior, yo crístico, yo solar. Ayer leía una frase de un escritor que decía claramente eh, lo que no habita Dios lo habita Satan, vale, era una metáfora cabalística y fue muy bonita y lo vi y sentí, es otra forma de explicar la realidad cuántica, ¿vale? Es otra forma muy sencilla, porque si no estamos uniéndonos a esa fuerza de luz que somos nosotros mismos, somos una nave vacía o un piso vacío para que lo ocupe cualquier persona, ¿de acuerdo? Esta frase era de Mario Sabán, por eso lo digo. Entonces... Creo que es tiempo muy importante en el que cada uno se responsabilice de su propia luz, de desbloquear ese chakra corazón, porque lo que estamos viviendo es el inicio de una multiplicación cuántica que va a ir a más cada día en los próximos años. Y bueno, cada uno aprende al ritmo que quiere, respetamos el libre albedrío, pero eso no significa que al menos yo... No quiero sustos, quiero encontrarme bien y quiero construir mi propia vida. Los demás, pues que luchen con las paredes tanto como quieran luchar, como el Quijote, cada uno en su dimensión paralela. Pero sí que es importante que os toméis un tiempo para meditar y para integrar este recableado del corazón que es muy, muy grande. Es como que entra y se expande. Vamos a empujar el chakra del corazón desde el interior y es. Intenso y va a ir en aumento en las próximas horas. Feliz tarde a todos. Un abrazo. Podéis tener más información en la página de Reiki Practices en Ascension Network de Facebook.